Diferencias entre primer, segundo y tercer nivel. Primer nivel se constituye en la puerta principal para ser atendido en todo el sistema de salud. Es administrado por las alcaldías. Solo cuenta con médicos generales para la atención de consultas y no hace procedimientos quirúrgicos. Brinda atención ambulatoria y no hay internaciones. Es el de mayor cobertura, pero atiende casos de menor complejidad. La atención se centra en enfermedades comunes desde un resfrío, diarreas, heridas leves, mordeduras, entre otros, además de la administración de vacunas. En este nivel se debe resolver el 80% de las enfermedades más frecuentes. Segundo nivel. Recibe pacientes derivados del primer nivel debido a que estos tienen un cuadro de salud más complicado. También dependen de las alcaldías. Presta servicios de medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general, partos y cirugías simples. Posee un mínimo de 4 especialidades. Entre estas están anestesiología, cirugía, ginecología y medicina interna. Cuenta con laboratorio para los exámenes básicos de sangre, orina y materia fecal. Tiene servicio de emergencia las 24 horas. En este nivel se resuelve el 15% de las enfermedades más comunes. Tercer nivel. Son hospitales que tienen equipos de alta complejidad para la atención de problemas de salud que requieren mayor tecnología y mayor especialidad. Llegan pacientes derivados del primer o segundo nivel. Los afiliados al Sistema Único de Salud no serán atendidos si no portan su transferencia. Cuenta con servicio de internación, cirugía, clínica médica, especialidades quirúrgicas específicas, traumatología, neurología, cirugía cardiovascular, oncología y otros. Realizan estudios complementarios más complejos. Cuenta con una unidad de terapia intensiva. En este nivel se resuelve el 5% de las enfermedades más complejas. Así estará administrado, así se trabajará con la implementación del Sistema Único de Salud en todo el país. ¿Qué es lo que ocurre en el departamento de Potosí? Cerca de 200.000 personas ya se registraron. En el departamento de Potosí ya son 199.778 personas adscritas al Seguro Universal de Salud que se implementará a partir de marzo de esta gestión. Departamento de Salud, estamos en este momento ya cumpliendo el 50% de lo que es la meta programada en las adscripciones al Sistema Único de Salud. Estamos cerca a las 200.000 personas con registro de hoy. Creo que de alguna forma esta cifra va a estar un poco mayor. Estamos estableciendo un control diario, tenemos una red informática que está apoyando a todo el departamento a través de todos los establecimientos de salud de primer nivel que tenemos en todo el departamento y a partir de aquello estamos emitiendo la información cada día y cada momento. Tenemos problemas en la red de Tupiza y algunas redes que debemos todavía un poquito ajustar, como es el tema de Sacaca, Tupiza y también lo que es el Potosí rural. Entonces, a partir de aquello estamos estableciendo un diálogo con los responsables municipales, con los coordinadores de red, que a partir de hoy y mañana van a tomar estrategias para ir a todas las comunidades de atención que tienen a partir de sus establecimientos de salud para poder hacer y completar todo lo que es la meta de adscripción que tenemos como departamento. ¿El interés es en las 16 provincias, los 40 municipios? El desafío es ese, ¿no? Hemos empezado a trabajar con los 40 municipios, las 16 provincias, y hemos tenido mucha respuesta de parte de las personas. Entiendo que este Sistema Único de Salud va a apoyar a esa gente que no tiene seguro, gente que vive en la calle, gente que de verdad necesita. Así como en Potosí, también en Tarija se preparan para la implementación del Sistema Único de Salud y de hecho se requiere este trabajo coordinado entre la gobernación y el nivel central para la administración y que se pueda garantizar los recursos para los hospitales de tercer y cuarto nivel. Si bien en el departamento se cuenta con el Seguro Universal de Salud Tarija, SUSAT, autoridades señalan que el Seguro Universal de Salud vendrá a reforzar esta prestación médica. Sin embargo, hay quienes cuestionan este beneficio. Este convenio que hoy está previsto para la firma del gobernador de Tarija debe ser rechazado porque establece a todas luces la defunción del Seguro Universal de Salud. Recordarán ustedes que el Seguro Universal de Salud está vigente hace 12 años atrás
un seguro que ha sido altamente eficiente y que más allá de las soles y sombras que pueda tener en su funcionamiento, ya es un derecho adquirido por la población del departamento de Tarija. Por otra parte, autoridades indicaron que los datos del SUSAT pasarán al Sistema Único Universal para que la población continúe con el beneficio médico. Se han realizado más de una reunión en este departamento con el gobernador y el ministro de Salud, en el que este ministro ha comprometido respetar el SUSAT en el departamento de Tarija. Como bien saben, el Tarija es el único departamento que tiene SUSAT y al mismo tiempo el tener SUSAT ha permitido al departamento firmar convenios con, por ejemplo, Jujuy. El SUS es un sistema de salud que viene a complementar al SUSAT, no compite, no es que o el SUS o el SUSAT, no, es los dos para tener mejor cobertura y mejor atención a la población. Entonces esto es preocupante para la población y lamentable el accionar que está llevando adelante la gobernación, porque este seguro complementaría. Este miércoles se realizará la promulgación de la Ley del Sistema Único de Salud, que beneficiará a más de 5 millones de bolivianos y bolivianas. En ese sentido, la representante de los gremiales manifestó que en su sector, más de 1 millón de personas se beneficiarán con la puesta en marcha de la implementación del SUS. Paulatina, el sector gremial se ha inscrito en todos los departamentos y el día de mañana vamos a estar presentes, muy contentos de recibir lo que es la promulgación del Sistema Único de Salud, y desde el primero de marzo vamos a empezar a acudir a las instancias correspondientes para ser atendidos a todas nuestras compañeras. Además, desde la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Central Obrera Boliviana, se instruyó a las organizaciones sociales a acompañar la histórica promulgación del Sistema Único de Salud. Es sumamente importante, siendo que esto va a beneficiar a los miles y miles de padres de familia y sobre todo a los gremialistas, transportistas, todos aquellos que están asegurados y también los que no están asegurados, porque muchas veces inclusive hemos visto como padres de familia que hay gente que está asegurada en el seguro, pero que lastimosamente no los llevan a sus hijos, ¿no?, a una revisión médica. Sin embargo, ya desde las unidades educativas, desde donde estemos, vamos a pedir que se haga inclusive un carnet de salud para los estudiantes y se pueda beneficiar de esta manera. Según el informe del viceministro de Salud, la atención, si bien será gradual en los hospitales de tercer nivel, se prevé al menos cubrir la atención médica en un 80% en los establecimientos de primer nivel.